unidos en oración para hoy, lunes 20 de junio del año 2016. Señor, esta mañana nos despertamos e iniciamos este nuevo día y esta nueva semana con esas palabras tan hermosas del evangelista Juan en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esas palabras, Señor, nos unimos en esperanza, en oración, en fe en este día. En esas palabras, Señor, nos deleitamos, llenos de esperanza en ti y en tu poder. En esas palabras nos alegramos, Señor, sabiendo que Jesús vino a cumplir su misión y que tanto tú nos amas, oh Dios, que has enviado a tu Hijo unigénito para que muera por mis pecados, para que pague el precio de Adán para que pague esa condena que Adán y Eva consiguieron por medio de su desobediencia a ti, y que entonces nosotros podamos recibir el perdón de ese pecado y la herencia de la vida eterna. Qué alegría tan grande, Señor. Y por eso en esta tarde alabamos, bendecimos tu nombre, te rendimos honor y gloria. Porque no hay un Dios tan grande, ni tan misericordioso, ni bondadoso como lo es nuestro Dios. El Dios de la creación, hecho carne en Jesucristo, hecho espíritu a través de su Santo Espíritu. A ti, oh Dios, nos encomendamos en esta tarde de lunes. Encomendamos nuestras vidas. Encomendamos a nuestros seres queridos, encomendamos a toda la humanidad y nos encomendamos los unos a los otros, confiando siempre en tu infinita misericordia. Por eso Cristo nuestro Señor, Amén. Hermanos y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy lunes. Y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo una feliz noche. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Recuerda que Dios siempre está contigo. Feliz descanso. Feliz noche. Amén.